Muy buenas tardes. A ver si se acerca un poquito más. Muy bien. Estamos listos, ¿no es cierto? Ya terminamos los últimos ensayos, lo que hemos llevado nosotros la reparación espiritual y física para ir a danzarle a María. El Evangelio del día de hoy nos señalaba algunas cosas que son importantes porque tiene que ver mucho con ustedes. Dice que se le acercaron algunos discípulos y algunos amigos a Jesús. Y le decían, Jesús, te quiero seguir. Pero espérame un ratito. Voy a ir a ver a un enfermo. Jesús, te quiero seguir. Pero espérame un poquitito. Voy a ir a enterrar a mis muertos. Y nosotros, y en este caso especialmente ustedes, lo han dejado todo. Ya está todo dicho. Ya están listos para irse a la Tirana. Esperamos el día 10 partir allá y el día 11 ya comenzar con ustedes en la cruz del Calvario. Eso es dejarlo todo. Eso es dejarlo todo. Desprenderse de todo y decir, aquí estoy yo para quedarme al lado de mi madre, de la Virgen del Carmen, que es la única capaz de socorrerme, que es la única capaz de auxiliarme, que es la única capaz en la cual yo confío y confío en su Hijo que tiene en sus brazos. Y no tengo dudas, no tengo dudas en decirle que quiero seguir. Que sigamos teniendo esa misma capacidad siempre de saber que lo que estamos haciendo es parte de lo que Dios quiere. Dios ha armado esta fiesta con ustedes, con su pueblo. Ustedes son su pueblo. Ustedes son su pueblo de cumplir. Que tengamos allá una linda estadía. Vamos a estar hartos días. Que sea también un momento para ustedes de reunirse y de compartir quizás otras cosas más profundas, propias de su baile, propias de su asociación, propias de su sociedad, en donde de verdad se puedan reunir siempre como verdaderos hermanos. Por su caporal le hemos dicho desde siempre, no es tan solo un guía, él es un pastor. Él tiene que cuidar de cada uno de ustedes. Ustedes tienen que aprender a respetarlo. Porque si él va a ser pastor y va a ser papá también. Papá de cada uno de ustedes. Muchas veces no nos gusta lo que nos dice el papá. Pero tenemos que hacer caso. Y quiero preguntar aquí al caporal si tiene bailarines nuevos para que los traiga aquí y poder bendecirlos. Que se puedan acercar. Esta es la saya nueva, este es el nuevo brote que brota desde este árbol Tata Cachuro. Queridos bailarines, queridos danzarines orantes, ustedes se han revestido de este traje que es el sacerdocio regio que otorga el pueblo. Esto viene por voluntad propia. Aquí no hay una elección, acá hay una convicción. Ustedes están convencidos de y lo han hecho saber y lo quieren que toda la comunidad sepa que se han venido y se han reunido en este lugar. Tendrán que danzar con calor y frío. Algo que ya sabemos. Tendrán que danzar para cansarse. Y esa es la danza del espíritu. Esa es la oración propia del cuerpo, la que se hace en el silencio, la que se hace en el movimiento, la que se hace en cada día. Allí estarán ustedes. Y con estos cantos hermosos, que cada vez van encadenando más la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, no me queda más que decirle gracias. Gracias por ser bailarines. Gracias por participar en estos homenajes a Nuestra Señora del Carmen. Ella, la mamita, en este caso, la mamá de Plaza Lito, los va a acompañar y los va a llevar hasta nuestro santuario del Templo de la Tirana.
estamos en estado de gracia, quedamos a la espera de la fiesta. Así que convencidos de esto, nos juntamos allá, el día 11, cuando la cruz del Calvario le podamos decir a nuestra madre: aquí estamos, mamita, hemos cumplido otra vez. Gracias. Sociedad Religiosa Mata Cachula, buenas tardes. A nombre de la directiva de la Asociación José María Caro, queremos saludarlo, a su directiva, su cabonal, y a la vez decirle que ustedes con su canto, su baile, nos impregnan a nosotros de esa mística que tienen. Qué bonito que una sociedad pueda demostrar así, de que está plenamente segura que llegó la hora de subir a ver nuestra madre. Porque esto a ustedes les da la tranquilidad de que hubo una preparación previa, y esa preparación previa aquilataron lo que su cabonal les quiso enseñar, les quiso decir de que es la única forma que nosotros podemos ir a darle las gracias a nuestra Madre Santísima, con nuestro canto y nuestro baile. Así que felicito a la sociedad y les deseamos, en nombre de la directiva y de la asociación, que tengan una feliz estadía en el pueblo latinano, que puedan realizarse de todos sus deseos, no olvidarse, pedir por las personas que no podrán subir a Tirana, por enfermedad, por cualquier problema que se haya presentado, hacer una oración por ellos, que siempre es bueno y nuestra madre la acogerá. Así que muchas felicidades y nos estamos viendo el día 11 para dar el inicio oficial. Muy buenas tardes, Sociedad Tatachura. En nombre del Consejo de Caporales, saludamos a René, a Milén, sus caporales, y por intermedio de ellos, cada uno de sus integrantes, deseando Dios mediante poderme encontrar un par de días más allá en el pueblo de La Tirana para poder dar lo mejor de nuevo a los cantos y la danza. Muy buenas tardes.